En esta ocasión hablaremos acerca del árbol el ciprés. El ciprés es una planta conífera de hasta 30 metros de alto, con la copa estrecha y alargada, por la peculiar posición de su ramaje pegado al tronco. Las hojas son diminutas y escamosas. Las nueces del ciprés son falsos frutos o gálbulos, siendo así los masculinos de forma oval y esférica los femeninos. Son de color verde primero y pardos al madurar. La parte más utilizada con fines medicinales son los gálbulos maduros y en menor medida los brotes tiernos y las hojas. Algunas de las enfermedades que trata el ciprés es la varicela y el sarampión. Solo ponemos a hervir las hojitas en agua y luego aplicamos en la zona. El ciprés tiene como nombre científico Cupressus serpemvirens. Y es mejor conocido como el árbol de la muerte, ya que se usa en los funerales. Se le conoce como árbol de la muerte, debido a que tranquiliza y alivia las penas si se lleva en un funeral. Las ramas de ciprés se utilizan para proteger o bendecir. Género femenino. Elemento, la tierra. Deidades, Afrodita, Artemis, Apolo y Cupido. Usos rituales. Los antiguos minoicos adoraban al ciprés como un símbolo divino. Extendieron el culto desde Creta. La madera del ciprés se empleó en Egipto para construir sarcófagos. La raíz y los conos del ciprés son también curativos, al igual que la verdura cuando se seca y se quema con incienso. Dado que el ciprés es el símbolo de la eternidad e inmortalidad, su madera se ha reutilizado durante mucho tiempo para alargar la vida. Arroje una varita de ciprés a una tumba para dar al difunto suerte y amor en el más allá.